incluso vamos a darle más prioridad a cantar afinadamente con nuestra voz y a ejecutar la guitarra coordinadamente. Que les he explicado, usted tiene herramientas para comenzar a cantar y a tocar. No olvide hacer ejercicios de vocalización, de entonación, repasen los acordes y sobre todo también practiquen los cambios. Por ahora, seleccionen piezas sencillas. Hasta ahora, pues usted tiene las distintas técnicas básicas para tocar, rasgueos, bajos, ya conoce cómo se tocan o decodifican las negras, las corcheas. Trate de transcribir, escuchen piezas. Esto se logra es practicando. Entonces dedíquese al compás de 2/4, por ahora. Traten de practicar esto. Lento. Esta sonoridad me identifica con una forma que vamos a llamarle vals. Esta es una música que muy probablemente nos llevó del viejo mundo, de Europa. Lo ideal es que cuando usted estudie una métrica, baile, cante. Este bajo 1, vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí, la primera palmada. Y el rasgueo aquí. Entonces haga esto. 1, 2, 3. 4/4, corro, 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 corro. Se recomienda empezar por un género fácil, relativamente. 1, 2, 3, 4. Con este tipo de acompañamiento ya podemos tocar bolero ranchero. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Haz conmigo. En un compás vamos a hacer 2 acordes. 1, 2, 3, 4. Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Haz conmigo lo que quieras de amar. Llévame de ser posible hasta la misma eternidad. Haga este movimiento sin lento. La melodía no olvide que es sol, sol, fa, mi. Deje, toque aquí. Y ahora sí cantamos a tiempo. Mi. Te vas a amor. Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu humanidad no te deja entender. En la pobreza se sabe querer. Hacemos un sus. Do, fa, sol, fa, do. Yo aquí estoy haciendo enlaces de do mayor, fa mayor y sol mayor. Construir los acordes que vamos a utilizar para tocarlos en la guitarra.
hablemos de balada. Que en la guitarra podemos hacer esto ahora. Rasgueo hacia arriba, hacia abajo y chasquido o apagado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces estamos acentuando en los tiempos débiles como si estuviéramos tocando redoblante. 1, 2, 3, 4. Lo demás es como relleno. Entonces usted puede hacer con su pulgar hacia abajo rasgueo y con su índice hacia arriba. Digamos que esta es una forma fácil para empezar a entender esto de balada, de pop. No es la única forma, no, no. Cada persona tiene un estilo de cantar muy particular. Redóblate tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi cielo. Yo sin su amor no soy nada. Fíjense que voy de un forte prácticamente a un piano, ¿no? Entonces esto es muy importante en la interpretación, en la recreación de las obras. ¿Qué me dejó tu amor? Que no fueran pesares. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Entonces, con base en este movimiento, pues ya lo otro es que se aprendan las canciones, la melodía, los cambios. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Una que nos separa sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los amigos, el colegio, un momento de fin. Empieza el corazón de pronto a cultivar. En la métrica 3 cuartos hay mucha variedad de géneros. Una de ellas es el llamado torbellino. Que se toca como la forma guabina, primer grado como tónica, cuarto do como subdominante y quinto re 7 como dominante. Vení pa acá, no puedo oír, porque mi amor, ay tapapa, disimula las ojeros, sácale sí, entre los dos, la 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 la. Hay varias formas de tocar la guabina. Estamos en compás de 3 cuartos. Y repetimos. Una forma guabina sería. Ahora trate de coordinar a tiempo. Yo me mando mi guabina con mi mano.